Los agentes organizadores de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela de Ocean Race, se han dado cita en el muelle 12 del puerto de Alicante para coordinar todos los temas de seguridad del evento. Araceli Poblador ha destacado la importancia de este evento y recuerda que en Alicante ya se han llevado a cabo actos así antes de la pandemia. Es verdad que desde el año 2017 no se celebra un evento que va a tener un impacto internacional, pero también un impacto económico importante, un evento con una proyección que todos conocemos, y queremos que, bueno, pues que nada falle, por eso se ha celebrado esta Junta de Seguridad. Por su parte, Rufino Selva ha puesto en valor la importancia de dejar todos los cabos atados en el desarrollo del evento para así quienes asistan puedan disfrutar al máximo de toda la programación. Pues nosotros estamos ocupados en las labores de garantizar esta seguridad, pero ellos no tienen que estar preocupados, porque queremos que sea un evento evidentemente participativo, lúdico, con actividades gratuitas, y al final prolongar esa activación de nuestra economía, de ayuda a los sectores auxiliares, al comercio, a la hostelería, a la gastronomía, y esperamos que, como en otras ediciones, todo sea un éxito y sin ningún tipo de incidencia. Selva ha explicado también en qué consiste el plan de seguridad confeccionado. El plan de seguridad evidentemente cubre cualquier tipo de posibilidad para cualquier persona con algún tipo de movilidad reducida, y todos los equipamientos, espacios, carpas y actividades están adaptadas sin ningún problema para que cualquier ciudadano pueda desarrollarlas sin ningún inconveniente. La Volvo Ocean Race tendrá su punto de partida en el puerto de Alicante el próximo 7 de enero.